Tengo 33 años y he estado en varios clubes y me han tratado muy bien, siempre. Pero yo le he ganado un cariño especial a este equipo, entonces me encantaría salir campeón. Tengo la fe absoluta de que vamos a triunfar. Si somos humildes y somos conscientes de que los partidos hay que jugarlos primero. ¿Estás como con los ojos chinos? ¿Estás bravo? ¿Estás como enojado? ¿Sí? ¿Estás como enojado? Estamos aquí con Juan David Valencia. Juan David, ¿qué piensa usted del partido contra Tolima? No, primero que todo, un saludo a ti y a todos los oyentes. Señor Byron, ¿qué piensa usted de que Medellín vaya de primero en estos momentos, faltando 4 fechas? Oh, es importante y bueno. Y bueno. Juan Esteban Ortiz, presta la atención a la cámara, estamos aprovechando el gran momento de Yasso Martínez como camarógrafo y bueno. ¿Qué piensa usted, qué cualidades cree usted que sacó de su hermano? Pienso que la actitud, las ganas, para no faltar los compromisos. El peso. Es que la vida uno tiene que... Y el pelo, importante. Y el pelo. Y bueno, y lo más importante es que... El mismo no brilla. Ya, ese penal ya cumplió 7 partidos. Va a grabar por acá los pelados. ¿Qué partido? Buenas, muchacho, ¿usted es su 19? Queremos saludar a su 19 del equipo. ¿Qué piensa usted del momento que está pasando el equipo? Pero hable bien. No, pero le voy a decir una cosa, papi. Si va a saludar, hable bien, ¿sí? Hijo, que bueno, es mucha velocidad. Bueno, estamos pausado, hablando aquí con Don Javier Restrepo. Lleva 4 años. ¿Cuántos años sos? En esa foto acaba de robar, nos damos cuenta. Mira, ¿y esa qué? Uy, no. La Selección Colombia, yo quiero que graben eso. Venga. Pre, salud, ¿usted qué piensa del momento de nosotros? Solo uno especial. Falta. Falta mucho, ¿no? Yo, profe. ¡Hola, Yasso! Felicitaciones por la camioneta. Para ustedes, Yasso, es la condición por ustedes. Sí, a ver. Para compartirla. Saludos para todos, sigan disfrutando de los jugadores del team. Fue duro porque el primer partido lo perdimos en la ciudad de Pasto, 2-1, pero siempre seguimos convencidos del excelente trabajo, ¿no? Pues no solamente este trabajo, sino el personal, o sea, los jugadores que teníamos, que creían en el trabajo que se estaba realizando. Engancha Mosquera, levanta la cabeza, Mosquera viene a acompañarse, Mosquera, pierna izquierda, al marco. Lo vi. ¡Cómo se tiñó la red de rojo! A partir ya del segundo partido, que fue contra el Deportivo Cali, que ganamos 1-0 a pesar de la poca asistencia, ya eso fue lo fundamental porque nosotros creímos, ya se le veían los movimientos al equipo, se le veía el dinamismo, los deseos, y eso fue ya, digámosle, que fue una seguidilla de triunfos, de buen fútbol, de muy buenos partidos como visitantes. Ganamos varios partidos como fue en la ciudad de Cartagena, en la ciudad de Neiva,
en la ciudad de Cali, partidos fundamentales en esta campaña. Medallo con la pelota, tira arriba, Choronda, la pelota se levanta, golpe de cabeza en el rechazo, va Arias, golpea con la cabeza, vuelve y rechaza la gente de Cartagena, penal para mí, el cuero pita nada, le quedó a Chacha, le tira atrás, apareció Luis Fernando al marco, lo vi. ¡Cómo se tiñó la red de rojo! Independiente Medellín en esta última campaña tuvo su momento difícil. Fue último en el primer torneo. Fue atacado de muchas partes. E inclusive por primera vez cuando se presentó el equipo, hubo rechazo a ese equipo que iniciaba. Nos dolió, pero nos impulsó a seguir hacia adelante. Y es lo que caracteriza a este pueblo antioqueño. Ante la adversidad es más grande y se vuelve más grande, y eso pasó con mi poderoso. Arrancó Luis Fernando, oh, se metió al área, tiró el centro, rechazó Envigado, le quedó en el área, se pasó por toda la raya, no entró, la pelota queda larga, al segundo palo, aparece Juan López, no deja salir la pelota, da media vuelta, tira el centro, le quedó al arquero, la soltó, apareció Baloyes al marco, lo vi. Cuando aparece Leonel, encargado ya en propiedad, de alguna manera identifica esa imagen del individuo que lucha, del individuo serio, del individuo responsable y del individuo que ama una camiseta y ama una institución. Y eso es lo que Leonel, a través de su trabajo, no necesariamente de la palabra, sino del trabajo en el campo, le ha impregnado a este grupo de jugadores para que sean tan grandes como son ahora. Arias, tira la pelota para Jackson, queda en el área, viene el gol, Jackson, por entre las piernas, se tiñó la red de rojo. Este equipo de que yo estoy acá siempre le ha costado remontar partidos. Y nos hacen un gol y en 30 minutos hicimos 3 goles. Entonces eso no dejó, a mí a lo personal me dejó muy feliz, ¿verdad? Porque remontar en un clásico y marcar 2 goles de diferencia otra vez. Ganar 3-1 un partido tan importante, creo que es un envío anímico muy, muy bueno, ¿verdad? Muy bueno para el equipo y para lo que es uno como jugador de fútbol. Aquí están los goles de Marecas, aquí donde te creemos, se vuelve 24, metió la cabeza y rapidito se empató el clásico, todo en orden, aquí está el medallo muriendo fútbol, se empató el clásico montañero. No, un rebote que me queda después de que Arias le patea a Pesuti y me cae un rebote y bueno, lo único que tengo en la cabeza es la mentalidad de patear y bueno, gracias a Dios se puede convertir en un bonito gol. Ricardo Calle, zapatazo, voló Pesuti, imposible Pesuti, imposible llegar a esa pelota, uno de la casa, hincha del medallo, sacó el zapatazo, estremeció la red verdolaga y
Villa Medallo gana el clásico 2-1. Bueno, el clásico pasado. El clásico pasado creo que es el que más nos recuerda, porque Medellín hacía rato que no ganaba un clásico en la Copa Mustang. Y creo que ese día le ganó Nacional 3-1, jugando bien, toda la gente contenta. Creo que eso quedó la de todos nosotros y quedamos contentos. Se le va a la parcial para el universo. Chacha al marco, lo vi. Tuvo Cepillo la red de rojo. Faltaba el tuyo, Jackson. El tercero, Chano, vamos, ya ganamos. Medallo 3, Nacional 1 en el clásico. A ver, el partido frente a Junior fue un partido muy bien jugado en la parte táctica, donde le quitamos espacios a Junior, lo ahogamos en su propio terreno. Junior, un equipo con tanto prestigio y con jugadores tan buenos, no nos generó ni una opción de gol. Entonces fue un partido muy bueno en todos los aspectos, en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte de estrategia, porque se consiguió el resultado y porque el equipo mostró que tenía casta para poder llegar a ser finalista. El partido contra Junior para mí fue hermoso. Llovía y era a las 6:20 de la tarde un domingo, donde por ahí la gente ya le da pereza y sale a la cancha. Y está lloviendo. Un partido normal, partido de la Copa Mustang, no eran finales. Y habiendo 34, 35 mil personas fue algo hermoso. Y más todavía cuando ganamos, que a mí me dejó muy contento eso, ¿verdad? Por la gente, porque me hubiera dolido tanto que ese partido no hubiéramos ganado. Para recordar, uno siempre tiene que recordar lo positivo. Realmente un partido importante fue contra Junior, donde volvimos a ver nuestra afición que nos acompañó, donde vimos el estadio lleno, donde nos inspiró, donde gracias a Dios ganamos y donde todo el mundo salió contento. Ese partido allá contra Millonarios, entramos a jugar un partido que lo teníamos bien controlado, me parece a mí, pero nos faltó un poquito más quizás de animarnos a lastimarle más a Millonarios. Y bueno, ellos encuentran una jugada fortuita para ellos, un gol que faltando 3 o 4 minutos para que termine el primer tiempo,
nos hacen el gol y eso desequilibró un poco lo que era el esquema nuestro. Tuvimos que salir a jugar, a empatar y desgraciadamente nos descuidamos atrás y nos hicieron dos goles más. Bueno, un partido donde nosotros entramos un poco desconcentrados. Millonarios es un equipo necesitado, un equipo que mostró jerarquía, yo me dije que fue muy tímido, pero lo más importante de esto es de que sirvió para ver los errores que teníamos para mejorar. Ya se está mejorando en vista para lo que viene para los cuadrangulares. Partido contra Millonarios, sentí una impotencia grande, uno no estar dentro del campo, al ver el equipo que no conseguía resultado, pues se siente uno como mal, más que todo que cuando nos hacían gol me llamaban los hinchas de Nacional a decirme que gol. Entonces fue duro, más que también veníamos de otro partido que hemos perdido contra Tolima, pero gracias a Dios ya el equipo volvió a su nivel, volvimos a ganar, que fue importante, volvimos a coger confianza y ya esperar que terminen dos partidos para seguir las finales. Necesitábamos ganar, la revancha era esa contra Cúcuta, primero que todo sacarlos y porque habíamos perdido fechas de seguido. Nosotros veníamos con una senda muy buena que eran triunfos, triunfos, triunfos y el equipo se había acostumbrado a ganar. Después de la primera pérdida pues se derrumbó un poquito. Increíble, monumental, hay que hacerle una estatua a Arias en el estadio. ¡Qué golazo el del montañero chileno, perfecto! Me duele la cintura, cuando me acuerdo siempre me duele la cintura. Pero fue un gol muy, muy bonito, porque como Jackson tira el balón también creo que fue una dificultad porque él estaba a espaldas, no sé si me vio como porque una tira de para atrás. Como venía el balón, ver el mirando central como venía pues retiradito, el tiempo, la distancia, el tirarse uno, cogerla bien. Okay. Pero muchos momentos que en tan poquito tiempo fueron muy, muy, muy sincronizaditos y que y gracias a Dios terminó con cogerla bien y metieron al segundo palo. Veníamos en un medio desnivel casi terminando la primera fase, ¿verdad? Veníamos bien y después nos quedamos un poquito, entonces la gente del periodismo principalmente comenzó a preguntar por qué nos quedamos, que ya estábamos relajados, porque no clasificamos antes. Cosa que el periodismo siempre vende para le dar al jugar como si fuera que ellos juegan y sienten las mismas cosas que nosotros sentimos. Entonces, la verdad, nosotros puede ser que el subconsciente uno, sabiendo que está clasificado, no dé el máximo o no le salgan las cosas como le tengan que salir. Pero siempre estuvo en nuestra mente dar siempre lo máximo en todos los partidos. Bueno, contra Pereira, un partido bastante complicado donde nos tocó, creo que trabajar bastante los defensas después de la expulsión de Jackson. Pero que tenemos, digamos, la suerte de campeones, porque en el último minuto el gol de Ganisa fue importantísimo, 3 puntos. Vamos, papá, vamos, papito. Sí, ese partido fue un poco complicado para mí. ¿Por qué? Porque yo venía de la gira con la selección, tenía 7 horas de diferencia. Yo llegué ese jueves de noche, que eran acá las 8 de la noche, pero en Europa eran como 7 horas más, o sea que serían como las 3 de la mañana. Entonces, para conciliar el sueño me costó. O sea, mañana dormí, pero yo 4 o 5 días más o menos estuve para recuperar otra vez lo que es el horario acá en Colombia. Y ese día en el partido me costó mucho, traté de descansar lo más que pude, pero se me dificultó mucho por el cambio de horario. Y tenía un poco de temor el hecho de que por ahí no esté en lo personal para ayudar al equipo.
Pero no sé si uno de figura o no, ¿verdad? Porque yo siempre rescato el hecho de que mis compañeros, si no corren como corren y si no juegan como juegan, me parece que nos vamos a estar donde estamos. ¡Dale, dale, 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 papá, dale! ¡Con energía, carajo, dale! ¡Somos ganadores, carajo, de entrada, ¡No regalamos nada, carajo, ¡Dale, viejo, dale, viejo, dale, viejo! ¡Dale que se puede, dale que se puede! ¡Dale, papito, dale, papito, Balón, Gerson. Arias, pasamos línea, balón, todo el mundo, hermano. ¡Uno, dos, tres! Es un partido muy intenso que teníamos prácticamente la necesidad de ir a sumar y el equipo tácticamente se paró bastante bien. Sufrimos un poquito porque no tuvimos ese día mucho control del balón porque ellos apretaron bastante. Bueno, sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar, un gran rival, de que iba a tener las mismas aspiraciones de nosotros a llegar a la gran final, pero nosotros fuimos un equipo que de visitante marcó diferencia, que donde nosotros marcamos la pauta para hacer lo que estamos haciendo ahora, que queremos hacer historia, y un partido donde empezamos ganando, donde Jason hace un excelente gol. Los goles del goleador están aquí rumbo a la quinta estrella. Se volteó zapatazo de pierna izquierda y arranca el cuadrangular pisando fuerte el medallo por el sueño dorado, por el sueño de la quinta. Gózalo en Medellín, tu equipo gana 1-0 en Pereira. Los pocos minutos nos empatan por una jugada de descuido, pero afortunadamente yo soy muy grande y nos tenía para grandes cosas en ese partido. Es una jugada que nosotros habíamos preparado durante toda la semana, donde sabíamos de que no podíamos cometer ningún margen de error porque sabíamos que si no salía bien nos podían convertir. Pasó en el partido, una pequeña desconcentración de pronto el compañero que habilitó a los demás no estaba concentrado y no escuchó la voz de Aldo, que era la voz líder para hacer el trabajo específico ahí. Y donde desafortunadamente llega ese empate muy rápido y la verdad que nos puso a nosotros a temblar, como se dice. En ese partido me sentí muy cómodo, pero de que tuve una expulsión la cual a mi equipo le perjudicó, en el sentido de que salí inmediatamente a sufrir porque no estaba y sabía que era uno menos, independientemente que fuera yo, ¿no? A ver, ahí viene el juez central, roja para Jackson. En el segundo tiempo sufrimos la expulsión de Jackson, que es un hombre importante para nosotros, y bueno, Pereira nos atacó bastante. Y en una jugada de contragolpe se decidió el partido. Yo creo que ha sido uno de los fuertes nuestros el fortalecernos tácticamente estando bien parados y luego contragolpear porque tenemos jugadores rápidos. No, eso fue espectacular, la verdad. Empezando los cuadrangulares, mi segundo cuadrangular como profesional, pues o sea, la idea era la ilusión de todos, ¿no? De ganar ese partido tan importante que era como el de Pereira, una jugada donde un tiro de esquina, la rechaza Roger, me cae a mí. Yo lo aguanto. Roger, número 8 de la espalda, pasa la mitad del terreno de juego, pelota larga, opa, Baloyes, pasa el histórico, Baloyes. Se lo dan a Baloyes, y llego con convicción al área, y la verdad que marcó un bonito tanto que me llena de mucha alegría, donde empezar a despegar en los cuadrangulares y a marcar diferencia. Golazo de Ganisse, impresionante, histórico en el último suspiro, la grandeza del poderoso y la quinta estrella. Empieza a dibujarse en lo más alto del cielo poderoso. Rumbo a la quinta, tienen derecho a celebrar. Golazo de Ganisse, golazo poderoso. Es 15 de codo. Un man me dijo.
se lesionó el hombro o la tibia. Oh, una alegría de venir como los grandes. La parte negativa por ahí fue el empate con Junior para mí. Porque si hubiéramos ganado ese partido con Junior acá, hubiéramos tenido 6 puntos. Y me parece que en Cartagena íbamos, sacamos otros 3 puntos y ya estábamos prácticamente clasificados. Entonces, esa fue un sabor un poquito amargo porque no sumar 3 puntos local hizo de repente dudar un poco porque quedamos con la misma cantidad de puntos que Junior. Y Junior jugaba local y nosotros de visitante. Entonces, ese fue un poco el temor que uno tenía, que por ahí en Cartagena no pueda sumar los 3 puntos y que Junior pueda sumar los 3 puntos. Este va a grabar hasta la sonrisa, yo creo que si no quedamos campeonato, tiene que meter el video culo arriba, porque ¿sí o no? No, pues un partido complicado donde tenemos que salir a dar todo y a sacar los 3 puntos. Pero además sí se va a llegar.